De María Luz Esteban es, para empezar, una mujer que lleva muchísimos años militando en el movimiento feminista. Entonces, bueno, es una activista convencida y potente, y además es una de las personas pioneras a la hora de iniciar los estudios sobre, bueno, políticas corporales desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista feminista, y probablemente pues es una de las personas que ha pensado sobre este tema y que, bueno, que ha ofrecido también más pistas a la hora de interpretar todos los elementos de los que venimos hablando esta tarde, ¿no? Elementos de, bueno, de colonización, de los cuerpos, de dominio, y bueno, pues cómo podemos hacer una representación y hacer del cuerpo también un elemento de lucha política y de reivindicación. Bueno, María Luz Esteban es licenciada en medicina y doctora en antropología. Ella trabajó como médica de planificación familiar desde 1984 hasta 1996. Ahora en la actualidad es profesora de la Universidad del País Vasco y forma parte del grupo de mujeres de Basauri, de forma que, bueno, pues que, como decía al principio, desde hace muchísimos años participa en distintas iniciativas y asociaciones feministas. Sus áreas de investigación principales son el género, la salud, el cuerpo, las emociones, el amor. Algunas de las últimas publicaciones que tiene versan sobre estos asuntos, y por eso no vamos a hacer aquí un relato de las publicaciones que tiene María Luz. Únicamente vamos a reseñar dos de ellas. Una es Antropología del cuerpo, género, itinerarios corporales, identidad y cambio, que es una publicación de 2004, y otra más reciente, del año pasado, del 2011, Crítica del pensamiento amoroso. También del mismo, del año pasado, también del 2011, el artículo Cuerpos y políticas feministas, el feminismo como cuerpo. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko egoakoei, Gema, Amaia eta Sergio Ibereziki. Efectivamente, cuando me invitó a Amaia, puse aquí así Cuerpos y políticas feministas, una mirada desde el norte, para pedir perdón de antemano, que yo no voy a poder hablar de cooperación porque mi experiencia en cooperación es ridícula. Pero luego creo que le hubiera puesto los límites corporales feministas o algo así, que es de lo que más voy a hablar en la segunda parte. Entonces, lo que voy a hacer es, en la primera parte, una introducción. Además, ya mis compañeras anteriores han hablado algo de cómo podemos entender el cuerpo y tal. Tengo alguna foto, alguna idea voy a dar, pero voy a alargarme más en el tema de los límites del feminismo. Lo tengo también menos pensado, pues me disculpáis, porque algunas de las cosas y de las ideas que voy a dar son un poco provisionales, pero bueno, me apetece como comentarlo para crear debates, si a alguien le interesa el debate, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que está claro que en la historia del feminismo el cuerpo ha sido central. Quizá yo lo que, a la primera reflexión que haría es, yo creo que eso está claro, y las que estamos aquí, los que estamos aquí, no hace falta explicar mucho por qué, el tema del orden patriarcal que se presenta como un orden desigual, la naturalización, bueno, yo creo que no me voy a referir a eso, que entiendo que aquí se sabe, ¿no? Quizá lo que alguien me estaba contando, que entre la gente de cooperación, el mundo de la cooperación, alguna gente había dicho cómo se organiza la llamada sobre el cuerpo con la que está cayendo, ¿no? Bueno, pues claro, yo pienso, cuando pienso eso digo, bueno, efectivamente no saben nada de lo que se puede hacer desde el cuerpo. Uno, dos, no estamos explicando suficientemente bien lo que se puede hacer desde el cuerpo, quiero decir, ya también como una autocrítica, ¿no? Mi idea va a ser, también en la línea de algunas cosas que se han dicho antes, que precisamente fijarnos en las políticas corporales, que luego voy a explicar cómo entiendo yo las políticas corporales, nos puede ayudar, sobre todo creo que nos puede ayudar en los diagnósticos de lo que estamos haciendo desde el feminismo y desde la cooperación, y de lo que podemos hacer, y también quizá pensar en la intervención, aunque siempre cuando hablo de este tema digo que me parece difícil también ser mucho más creativos de lo que somos en el tema del cuerpo, pero bueno, con algunas claves. De todas formas, quería empezar con una idea que le he oído varias veces a Celia Morós, que dice, ya en los últimos años suele insistir en que la igualdad se está jugando en los cuerpos de las mujeres jóvenes, dice. Y voy a hablar un momentito de algunas ideas de lo que veo yo de los cuerpos de las mujeres jóvenes, que retomaré después. Yo diría, también podéis estar de acuerdo, ¿no?, conmigo, yo creo que en los cuerpos de las mujeres jóvenes
se está marcando mucho la diferencia de género. Hablo, por ejemplo, del tema del pelo largo, que a mí me llama mucho la atención, que hay muy pocas chicas jóvenes que se cortan el pelo como nos cortábamos nosotras. Por supuesto, el tema del culto y del cultivo de la imagen. Estoy hablando en general, ¿eh? Muy en general. Es un cultivo de la imagen que fragmenta y moviliza mucho el cuerpo de las chicas. Digo, en oposición al cuerpo de los chicos, que es mucho más funcional y se mueve más en el espacio, siempre en términos generales. Y hay un juego social paradójico, diría yo, porque por una parte se están marcando mucho las diferencias a nivel estético, pero por otra parte parece, por ejemplo, los que hablan del amor romántico, que es un tema que a mí me interesa, insisten mucho en que la intimidad que estamos teniendo cada vez están desdibujando más las diferencias de género, que yo le pongo un interrogante. Pero que hay un juego paradójico de, por una parte, marcar mucho las diferencias y por otra parte hablar de que supuestamente en algunos espacios se están desdibujando las diferencias de género. Otra idea que luego retomaré también es que se están sexualizando muchísimo los cuerpos en general, se está sexualizando la vida, los cuerpos de las mujeres y de las mujeres jóvenes también desde pequeñitas, y yo no sé si estamos pensando qué tenemos que hacer en un contexto tan sexualizado como este, lo retomaré después. Y otra idea sería también que yo creo que en los cuerpos de las mujeres jóvenes sigue habiendo una lógica nada hedonista, nada de goce, nada de placer, descontrol, la dieta, la sexualidad, por una parte hay agencia, pero por otra parte yo creo que también mucho control, ¿no? mucha lógica, si quieres, productivista. Entonces, bueno, algunas cuestiones que nos sirven para pensar en un colectivo concreto, pero que creo que va más allá de ese colectivo. Bueno, dicho esto como una introducción, y luego ya digo que retomaré después todo lo que he dicho, sí quería decir que, claro, referirse al cuerpo en el feminismo sí que sigue pareciendo, y me disculpáis porque yo creo que hoy se ha vuelto a repetir y seguimos repitiéndolo, solo hablamos o casi exclusivamente de salud, de reproducción y de sexualidad. Y que me parece estupendo que hablemos de salud, de reproducción y de sexualidad. Pero como si la economía o el trabajo no tuviera cuerpo. Algunas cosas que, ideas que se han dado antes iban en contra, o sea, iban en esta línea, ¿eh? Pero sí que me parece que en general el feminismo sigue pensando cuerpo, género, sexualidad, cuerpo, género, reproducción. Y yo desde luego invito a que lo primero que tenemos que hacer es romper eso, y lo primero que tenemos que hacer es romper también esa idea de que si nos dedicamos al cuerpo nos dedicamos a cosas que tienen que ver más con la subjetividad, con la identidad, y que si nos dedicamos, no nos dedicamos al cuerpo, entonces hablaremos de desigualdades sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sigue habiendo un poco, y quizá más en esta sociedad, en la sociedad nuestra, que por ejemplo en las sociedades latinoamericanas, diría yo. Yo creo que hay que ir más allá de esas clasificaciones y que tenemos ya ejemplos que nos muestran que se puede ir más allá de esas clasificaciones. El otro día, por ejemplo, leía un trabajo bastante interesante sobre los cuerpos precarios en Argentina a partir del corralito hasta aquí. Supuestamente se ha dado un poco una, se ha revitalizado un poquitín la economía, pero el autor lo que decía es que precisamente los cuerpos cada vez eran más vulnerables. Iba mostrando a qué le llamaba vulnerabilidad de los cuerpos y cómo había entonces una paradoja y una contradicción entre los números de la economía que parecía que iban a bien y resulta que los cuerpos, la vivencia de la gente, no era así, sobre todo en ciertos barrios. Quiero decir que desde esta metodología o teoría del cuerpo, hoy día se pueden hacer cualquier tipo de análisis y esto es yo lo que creo que tenemos que empezar a pensar. Bueno, a lo largo de mi intervención yo voy a simultanear dos tipos de cuerpos, pero quiero avisarlo. Yo voy a hablar del cuerpo como símbolo, como metáfora, como representación, que es el cuerpo, el uso del cuerpo que hemos hecho básicamente las feministas. Sería esto, he cogido esta foto por no coger la típica de los rosarios, ¿no? De la campaña yo creo que era la coordinadora de Mujeres de Marcos Sur, ¿verdad? Si no estoy equivocada. Bueno, encontré esta y dije, bueno, pues proponer otra. Este tipo de representación del cuerpo, como veis, es un cuerpo como metáfora, como símbolo, que no quiere decir que sea, no lo voy a poner negativo, tiene una dimensión de resignificación, de cuestionamiento, de transgresión, todo lo que queráis, incluso acompañada del texto que va acompañada. Y el otro cuerpo, el otro gran cuerpo, y estoy simplificando mucho, que utilizamos las feministas mucho menos conscientemente, mucho menos explícitamente, es este. Esto es una foto de Ondarroa de unas jornadas de las escuelas de empoderamiento el año pasado, la banda feminista, estas bandas feministas que hemos copiado de otros lugares, ¿no? Y que hemos adaptado, estamos adaptando, y este sería un cuerpo vivido, lo que se llama en teoría la fenomenología del cuerpo, el cuerpo vivido, el cuerpo, ¿no? No es algo que tú utilizas el cuerpo y lo representas y te lo pintas y lanzas mensajes, sino que tú estás viviendo esa política. La primera idea que quería dar entonces en relación a esto es que nosotras estamos viviendo el feminismo. Lo que pasa es que no hemos teorizado suficientemente sobre esa dimensión de la vivencia de la fenomenología del cuerpo. Hemos reflexionado más, y yo creo que insuficientemente sobre el cuerpo en general, hemos reflexionado
poco hemos reflexionado más sobre lo que sería el uso del cuerpo como un objeto de representación. Vale, pero aviso porque yo voy a hablar un poco simultáneamente de los dos. Aquí llamaría yo políticas corporales. Yo creo que políticas corporales en un sentido estricto serían aquellas acciones entendidas también como acciones y teorías, aquellas acciones feministas que de modo explícito tienen o han tenido los cuerpos, sobre todo de las mujeres y muchísimo menos de los hombres, como elementos priorizados o privilegiados de denuncia, reivindicación, resignificación y acción. Vale, ¿con esto qué estoy diciendo? ¿Que hay políticas corporales y políticas no corporales? No. Yo creo que se pueden tomar todas las políticas feministas como políticas corporales. Quiero decir, todas las políticas que hacemos las feministas y otros movimientos sociales, estamos hablando de las feministas, tienen una influencia directa en la corporalidad y el cuerpo está siendo un sujeto activo en esa política. Lo que pasa, que decía antes, hay políticas corporales explícitas, donde hemos pensado sobre eso y hemos dicho qué es lo que hay que hacer, nos tenemos que poner delante de no sé qué tienda, tenemos que desnudarnos, hemos pensado, y otras políticas donde el cuerpo pasa a un segundo plano. Por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver con la economía, tal, que manejamos mucho más los números, las leyes y tal. Son formas de hacer política. ¿Por qué tiene interés este tema del cuerpo? Se ha puesto de moda. Y cuando se pone de moda algo, a veces no hay razón. Se pone de moda, vamos por ahí. Pero yo sinceramente creo que tiene interés, porque tiene interés, decía antes, para entender que quizá, primero hacer una revisión de lo que estamos haciendo. ¿De qué tipo de cuerpos estamos hablando? Porque estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de formas de ser. Utilizo el ejemplo que ha dado Lilian, que me ha parecido muy bien. Si yo soy una persona urbana, y yo me configuro como una persona urbana, yo oleré de una determinada manera, mi visión se conformará de una determinada manera, me relacionaré con la gente de una determinada manera, mis huesos retumbarán de una determinada manera porque van por el asfalto. Y si soy una mujer que estoy en un ámbito rural, o una persona que estoy en un ámbito rural, no. ¿Eso lo podemos llevar al feminismo o a los movimientos sociales? Sí, sería parecido. Yo entendería entonces que cualquier movimiento social lo que hace es moldear los cuerpos de las personas que son objeto o sujeto de esa política. Nos moldeamos, las feministas, para ser feministas nos hemos moldeado. Lo que pasa es que no hemos analizado suficientemente, no tenemos a veces herramientas incluso, por eso ciertas teorías que están surgiendo son interesantes, no tenemos herramientas para medir eso, para valorar eso. O sea, estamos haciendo algo como a ciegas. No sé si me estoy explicando. Salvo en momentos concretos que luego comentaré en ciertas políticas. Bueno, ahora las comento. Ahora que le veo a Maiten ahí delante. La autodefensa es una política corporal explícita, pensada, con técnica, con discurso, con ejercicios. Los talleres drag king, por poner ejemplos distintos, son políticas corporales. Pones a la gente a moldear su cuerpo y eso incide en que va a haber el mundo, la sexualidad, la relación con eso que llamamos los chicos, con las otras chicas, lo que sea, de una manera. Las bandas feministas son, sin teorizar, porque hay no mucha teorización, no hay teorización aquí. Silvia Palumbo, que es la creadora de las lesbian bandas, tiene toda una teorización sobre lo que significa la banda feminista. Estamos moldeando la sensibilidad, cómo nos movemos, cómo vemos, cómo conocemos, cómo miramos. A eso le llamaría yo ese cuerpo feminista vivido. Bueno, no voy a insistir más en esto porque quiero pasar al tema de los límites, ¿no? Pero antes de pasar al tema de los límites, quería hacer, decía Ido ya que lo había nombrado alguna vez, quería hacer alusión al tema del empoderamiento, que claro, las que sois de otras sociedades os reiréis, ¿no? Dirán, estas han descubierto ahora el empoderamiento. Pues sí, lo hemos descubierto hace muy poquito, 2003, si no me confundo, Ido ya, hacéis las primeras escuelas de empoderamiento. Bueno, para mí el empoderamiento, ¿es corporal o no es? Pero ¿cómo estamos midiendo el empoderamiento? Lo estamos midiendo, me corregís las que estáis más implicadas en esto, sobre todo si las mujeres pasan a la acción y crean plataformas de acción o crean un grupo o tal, que es una manera de medir fundamental. ¿Pero estamos midiendo el empoderamiento corporal de las mujeres en grupo individualmente? No, porque no sabemos hacerlo. Pero para mí el auténtico empoderamiento sería eso. Tú llegas a 200, 300, 500, las mujeres que ya llevan todos estos años, ¿qué ha pasado con esos cuerpos? ¿Esas mujeres se mueven por el mundo igual? No, estoy segura de que no, si ha habido una inversión suficiente. ¿Eso lo estamos mirando? No, no sabemos mirarlo. O lo miramos desde un punto de vista psicológico, lo miramos, no digo, estoy radicalizándome para que me entendáis, pero no sabemos, ¿no? Entonces, todo eso pensarlo sería interesantísimo. Porque entonces nos daría muchas claves para pensar, bueno, entonces cómo seguimos haciendo políticas de empoderamiento o cómo le llamemos, aquí y en otros lugares. ¿De acuerdo? Bien. Hecha este, entonces, quiero decir, el empoderamiento sería un trabajo corporal activo. Lo que pasa es que es implícito,
es implícito y diverso. No estoy diciendo que todas las mujeres vayan a la vez y que consigan lo mismo, sería diverso, plural. Pongo otro ejemplo de un curso de autodefensa que alguien dijo. Una mujer que en un curso de autodefensa, en una de las sesiones, había dicho que ella le gustaría muchísimo ir sola al monte, pero que no se atrevía. Y a las dos sesiones del curso de autodefensa dijo, he entendido lo que pasa, y se supone que entonces había empezado a ir sola al monte. Bien, puedes decir, tiene que hacer todo el mundo un curso de autodefensa para... No, no, claro, pero ¿qué ha pasado ahí? A mí me gustaría saber esa mujer qué es lo que ha movido. En su psicomotricidad, en su... Quiero decir, o sea, primero, todo eso está muy invisible. Pero bueno, pasamos a los límites, porque si no luego me llama la atención Gemma y aquí quería... Yo, entonces, pensando en estas cosas y tirando de algunos textos anteriores que he hecho sobre este tema, me he interesado decir, bueno, ¿dónde estamos poniendo? Porque como doy por hecho que estamos trabajando corporalmente, explícitamente, ¿dónde estamos poniendo como los límites? Límites no entendiendo solo como limitación, sino como dimensiones poco exploradas o explorables o resignificables, positivo. Y entonces se me han ocurrido cuatro cosas, que puede haber más, o uno sería los límites de la mirada biomédica, otro sería los límites del placer, otro sería los límites de los cuerpos invisibilizados por el feminismo, edad y clase básicamente, y otro sería los límites de la acción del final. Vamos uno por uno si queréis diciendo algunas cosas. Los límites de la mirada biomédica o medicalizadora, en este apartado partiría de la base de que uno de los cuerpos políticos principales del feminismo ha sido el cuerpo reproductivo, bueno, no hace falta explicarlo, que ha sido una palanca y sigue siendo, como vemos también por las intervenciones de antes, tiene que seguir siendo una palanca política primordial. Vale, son cuerpos políticos, transgresores, cuestionadores, lo que es un cuerpo político feminista o de otro movimiento social. ¿Pero qué cuerpos reproductivos son los que hemos desarrollado o pensado o practicado más? Yo creo que son cuerpos donde, en general, los genitales y los reproductivos son metonimia del ser mujer. Criticamos la mujer madre, pero seguimos utilizando una idea de que al final la reproducción representa más a las mujeres que a los hombres, sin darnos cuenta, sin tener a veces las palabras para decirlo de otra manera. Son cuerpos leídos desde la demografía y las políticas poblacionales. Son cuerpos que, donde se subraya mucho la necesidad de prevención, el riesgo, el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo... No digo que no sea importante, pero leído desde ahí, leído desde una cierta negatividad del cuerpo, son cuerpos femeninos, no hay cuerpos masculinos, sigue sin haber, así a grandes rasgos, cuerpos masculinos en las políticas reproductivas o en los cuerpos políticos reproductivos. Cuerpos muy asépticos, mediados por la tecnología ginecológica, y es verdad que luego, como somos muy listas, pues cogemos la tecnología ginecológica y hacemos posporno con la tecnología ginecológica. Bien, pero sigue estando ahí mediando la tecnología ginecológica, ¿no? Y esto marca también las políticas de cooperación, me parece a mí, yo creo que marca en general y marca también las políticas de cooperación. ¿Qué quiero decir en este respecto? Tres cosas. Una, voy a ir al tema ese que habéis, ¿verdad? La heridita esa de las indígenas, las sociedades tradicionales, no tradicionales. Yo creo que, claro, es que hemos simplificado un poco la cuestión. No se puede hablar ni de sociedades tradicionales, de sociedades indígenas. Yo, señores, soy indígena, señoras, porque soy vasca. Bueno, a ver, es verdad, y ahí retomo la idea del diálogo, es verdad que en otras culturas la reproducción, la maternidad, se ha vivido de otras maneras. En sociedades matrilineales, la reproducción es algo, un valor universal de hombres y de mujeres. En otras sociedades que no son las nuestras, la maternidad puede ser una maternidad política. Y las líderes que no tienen, por ejemplo, en las comunidades afroecuatorianas, estoy pensando en un trabajo que leí, las líderes que no son madres son vividas como madres sociales de esa comunidad. Nosotras no tenemos, yo personalmente no tengo ni idea de lo que es eso. Quiero decir, no me imagino, porque yo tengo una lectura de la maternidad y tal que va por otro lado. Pero eso no quiere decir que no vea que hay lecturas, que tenemos que estar un poquito atentas. A ver, ¿qué pasa con eso? Estoy de acuerdo con algunas intervenciones que habéis hecho, por supuesto. Que tenemos que mirar no si son tradicionales o no. Lo que tenemos que mirar es si son matrilineales o patrilineales. ¿Qué sistema de parentesco tienen? Si las mujeres tienen acceso a los recursos o no. Si las mujeres deciden o no deciden. O sea, hacer unos baremos de igualdad, que le llamaríamos desde aquí, o de paridad o lo que sea, y verlo sociedad por sociedad. Y por supuesto que podemos encontrar sociedades radicalmente distintas a las nuestras que nos permiten pensar. Y con esto no estamos diciendo que nos tengamos que poner ahora, no, nos permiten pensar en lo nuestro, en lo de ellas y en lo nuestro. Entonces, con el tema de la reproducción, claro, como tenemos una reproducción absolutamente biomedicalizada, aunque sea desde un punto de vista feminista, pues claro, nos cuesta verlo de otra manera.
pero yo creo sinceramente que ahí hay mucho trabajo por hacer y puede ser interesante. Otra idea que quiero dar en este punto es, o otro apartado sería, ¿se están haciendo aquí políticas reproductivas, cuerpos políticos reproductivos distintos a lo que hemos hecho hasta ahora? ¿O en esa línea, pero avanzando en la transgresión? Sí, yo creo que sí. Mirad, esto es una performance, o como le llamamos ahora, de un colectivo que se llama No Mancha Colorea, Miren Guilló y Mireia Delgado, que hacen talleres y tal. Bueno, algunas de que sabréis que el tema este de la regla, de una gestión alternativa de la regla, pues se ha llevado a la política. Hay muchos planteamientos, no digo que todos sean feministas, por supuesto que no, pero es verdad que a mí me parece que hay de una manera minoritaria, una forma transgresora de hablar del tema de la regla, que desde luego pone en cuestión, por ejemplo, la idea de que las mujeres estamos contaminadas, que es una idea que sigue estando. Está por ahí Iranchu, que es del grupo feminista de Deusto, y entonces una vez me contaba, han hecho un calendario, el 8 de marzo, de bueno, para sacar dinero. Y entonces una de las fotografías, pero con mensaje, una de las fotografías era una braga manchada de regla. Y entonces nos contaba las dificultades que habían tenido, porque el calendario del año anterior se lo habían quitado de las manos, y este, como llevaba la fotografía de la braga manchada de regla, pues incluso personas cercanas a tal decían, jo, ¿qué idea damos de la higiene? Bueno, entonces yo veo ahí que sigue habiendo posibilidades de transgresión en ese tipo de... Pero otra idea que quiero dar en esto, que me parece, a mí me parece lo más interesante del libro de Wendy Harcourt, que en general me parece muy interesante, el de desarrollo de políticas corporales, ella dice, con el tema de la reproducción algo, ahora voy a ir al otro lado, dice, ojo, con tantas políticas, con la mortalidad materna, la anticoncepción y tal, porque en realidad no estamos yendo al origen, y el origen es que esas mujeres pues no tienen dinero para ir a los centros sanitarios, o están bajo el dominio de sus maridos y de sus suegras, y entonces a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Políticas sobre derechos sexuales y reproductivos? ¿O políticas sobre parentesco? ¿Entendéis? O sea, esa llamada de atención creo que también la tenemos que hacer. Os estoy dando distintas posibilidades, ¿no? Pero en todo caso lo que sí estoy planteando es que lo nuestro, nuestros cuerpos reproductivos, tienen límites. Entonces, si exploramos un poco más y ampliamos esos límites, creo que podemos llegar a ideas, incluso para hacer proyectos de cooperación distintos a lo que estamos haciendo ahora. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos que trabajar derechos sexuales o reproductivos, pero igual de otra manera, o igual no, no lo sé. El segundo punto, la segunda vía de los límites son los límites del placer. Y aquí voy a hablar de sexualidad, de erotismo y de hedonismo en general, ¿no? Las feministas nos podemos caracterizar por decir que nosotras incitamos a las mujeres al placer, nos incitamos a nosotras mismas, incitamos a las mujeres al placer, en un sentido muy amplio, diría yo. Pero creo que tiene algunos límites esta idea del placer, me parece a mí, quiero compartirla con vosotras. Bueno, primero, por supuesto que yo pienso que la sexualidad es una dimensión estrella de la corporalidad feminista, que la hemos trabajado estupendísimamente, nos da mucho de sí, nos sigue dando de sí, antes he citado el tema del posporno, creo que nos sigue dando, somos muy, muy innovadoras, ¿no? Pero no sabía cómo llamarla, diría que es una sexualidad erótico-pornográfico-genital. Para que nadie se enfade si digo una cosa. O sea, quiero decir, aunque es una genitalidad difusa, creo que es un tipo de placer el que sobre todo hemos trabajado, de manera, otra vez digo, de manera explícita, teórica y tal, directamente hemos trabajado otras. Vale, y ahí, pues eso, como un factor crucial de agencia, vale. Pero aquí algunas cuestiones. Una, vuelvo al tema de la sexualización de las chicas jóvenes. A mí ese tema me preocupa muchísimo, porque no tengo ni idea qué es lo que tenemos que hacer. Pero pienso que hay que cambiar, o que hay que empezar a pensar que algo hay que cambiar. Mirad, en el siglo XIX las mujeres reivindicaron el derecho a decir no a la sexualidad, a las relaciones sexuales. En el siglo XX hemos dicho sí, 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 y a por todas. En un contexto tan sexualizado como este, ¿qué tenemos que decir? Yo no digo que haya que decir que no, pero ¿qué tenemos que decir? Creo que no hemos adaptado, creo, el mensaje, así a grosso modo, no lo hemos adaptado a un contexto donde controla a las mujeres vía sexualización. Aparte de darles posibilidad de placer, va todo a la vez, todavía más complicado. No lo sé, esto por una parte con el tema de las mujeres jóvenes, pero por otra parte es que el tema este de la sexualidad, que me parece importantísimo, me parece que no comprende todo lo que tiene que ver con el placer, no comprende todo lo que tiene que ver con el baile, con la risa, con la música.
Y resulta que estamos todas como locas, es un decir, haciendo cursos de biodanza, de arte terapia, o sea, el New Age, en positivo lo digo, ha llegado aquí y lo estamos practicando, pero estamos practicándolo, no estamos viendo si hay qué feminismo estamos haciendo. O sea, no hay una teorización feminista, incluso algunas teorizaciones de algunas terapias, entre comillas, ¿no?, de ese tipo dejan bastante que desear desde un punto de vista feminista, pero nos hemos metido, y las mujeres más que los hombres, a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que eso tiene que ver con el placer. Estamos buscando muchas cosas, pero estamos buscando también ampliar, ¿no?, nuestros límites del placer. He vuelto a releer la idea de lo erótico de Audre Lorde, que algunas conoceréis, y bueno, hay cosas que no coincido con ella, esa separación entre pornografía y erotismo, la idea de que lo erótico es lo femenino, no coincido. Pero bueno, os voy a leer un fragmento porque me parece que es interesante. Ella dice: el erotismo es un lugar ubicado entre los comienzos de nuestro sentido del yo y el caos de nuestros sentimientos más fuertes. Es un sentido interno de satisfacción, al que una vez que lo hemos experimentado sabemos que podemos aspirar. Porque habiendo experimentado la totalidad de esa profundidad de sentimientos y reconocido su poder, por un sentido de autorrespeto no podemos exigir menos de nosotras mismas. Eros, nacido del dios caos, representa el poder creativo y la armonía como fuerza creativa. Bueno, tiene algunos fragmentos sobre el orden de esta teoría de lo erótico, ya digo que me gustan, y otros que no me gustan, pero esta idea de pensar en un placer, en una armonía, en una satisfacción, más allá, junto a, pero más allá de lo que entendemos aquí como sexualidad, por lo menos aquí, me parece interesante, porque retomo, si las chicas jóvenes en realidad están controlando sus dietas, lo que están diciendo es no al placer. Y a mí lo que más me preocupa es eso, que no desarrollan el gusto por la comida, con lo buenas que están algunas cosas, porque tienen que estar controlando las calorías, la cantidad y no sé qué. A eso le llamo yo también, o sea, ir por ahí y pensar en el placer de una manera amplia, integrando cosas que hemos trabajado y cosas que hemos trabajado menos. Integrando cosas que estamos practicando pero que no tenemos teorizadas y que, en mi opinión, tenemos que empezar a teorizar, como todo el tema que os decía antes, de esas terapias New Age, y lo estoy diciendo en el buen sentido, no lo toméis el New Age en mal sentido. Mira, leí hace poco una tesis doctoral sobre unas mujeres periodistas, una asociación de mujeres periodistas en el Congo, que trabajan sobre la violencia sexual, de esas tesis que te ponen la carne de gallina, como algunos relatos que hemos oído antes, ¿no? Y ella, Elisa García Mingo, que es la autora, hablaba muy bien de, bueno, pues incluso de sus propios miedos, tal, tal, tal. Y entre líneas hablaba de lo que bailaban aquellas mujeres, de lo que utilizaban la ropa, el color, aquellas mujeres que habían acabado de estar con una mujer violada múltiplemente, que la sacaban de la miseria, volvían y hacían una fiesta y cantaban y bailaban y tal. Pero es que ese es un instrumento político que no estamos teorizando, pero si yo misma me he hecho feminista aparte de leyendo cosas, bailando y cantando con mis amigas, ¿o no? Ahí me he construido, ese moldeamiento del cuerpo que decía antes también se ha hecho en la fiesta, pero es como una cosa que va con, pero que no la integramos, me parece a mí, en la teoría, en esa teoría, digo, en ese límite que ponemos al placer. Igual estoy exagerando, pero creo que no, creo que hay que coger al placer de una manera un poquito más amplia. Bueno, tercer, me queda tiempo, ¿verdad, Gemma? Tercer ese, la edad, la clase social, los cuerpos marginados, periféricos, invisibilizados, ¿no? Bueno, aquí creo que no he traído, luego me he dado cuenta que no he traído una foto, y doy nuevamente de vuestra exposición de las dependencias mutuas, ¿no? Me parecía que era un buen ejemplo de dejar esta, que me gusta dejarla ahí. A ver, ¿qué estoy diciendo? Los límites también los estamos poniendo en nosotras mismas. Un límite es el tema de la edad. He pensado un poco más en el tema de la edad. A ver, el feminismo vasco, una gran mayoría es un feminismo viejo, vamos a llamarlo así. Nosotras somos viejas y yo soy ya de la segunda generación. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque lo que estamos haciendo es lo llevamos como podemos. Hablamos con las amigas, tal, las arrugas, lo otro, vamos llevándolo, intentamos vivirlo de manera positiva. Yo creo que conseguimos vivirlo de manera positiva, pero lo llevamos como podemos. Lo resumiría así. Esto nos impide hacer teoría de eso, hacer política de los cuerpos viejos de las feministas vascas, por ejemplo. Y no digo nada de las jóvenes que hagan lo suyo me parece muy bien. ¿Cómo vamos a hacer nosotras, que además ya estamos empoderadas, permitirme la idea, somos viejas pero estamos empoderadas? Y además tenemos ciertas cotas de poder en donde estamos, ciertas. En el trabajo, en la política, tenemos... ¿Y qué estamos haciendo con eso?
nada, lo practicamos, pero no hay nada de teorización. Es más, insistimos en las mujeres como víctimas, en todas las faenas que nos hacen muchas, pero vamos a verlo de otra manera. Vamos a ver la edad también como experiencia, como empoderamiento, qué estamos haciendo entonces con eso, cómo nos relacionamos en los sitios donde estamos. Yo creo que toda esa experiencia no la estamos capitalizando para bien. ¿Por qué? Hemos puesto ahí un límite porque tenemos problemas con la edad. Por supuesto, es entendible. Bien, pero vamos a pensarlo tranquilamente. Y otro tema es el tema de la clase social. Por eso quería yo traer la exposición de las dependencias mutuas, que al final se me ha despistado la foto de que pusisteis en el 8 de marzo, donde Esther Moreno lo que hace es comisaria de una exposición donde coge obras, fotografías y obras de artistas que están poniendo en relación el cuerpo de la empleadora y el cuerpo de la empleada de hogar, con resultados muy interesantes, en mi opinión. La foto esa de la trabajadora limpiando la estatua, ¿no?, inmensa, y limpiándola bien, gráficamente ya te da una pista, ¿no? Bueno, sigue habiendo cuerpos que son más marginados que otros también. Digámoslo tranquilamente. Luego nos preocupamos mucho de las mujeres que viven a 1.000.000.000 de kilómetros, pero aquí yo creo que no hacemos un tratamiento igual de los cuerpos, ¿no? Y ya la última parte serían los límites de la acción, en general. Acción entendida como poder, un poco en la línea de lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Si no investigamos sobre nosotras empoderadas con poder, pues no sé qué vamos a hacer para que las mujeres tengan más poder, porque no sabemos cuáles son las claves. O sea, una parte sería esa. Y otra parte sería la difícil distancia entre la acción y la violencia. Y esto me voy a meter en terrenos pantanosos, pero creo que estoy en un ambiente donde me puedo meter en terrenos pantanosos. Y traigo esta fotografía que yo la tuve puesta en mi cuarto, de la miliciana de Guasgualito, creo que es, de Orlando Valenzuela, porque era algo que nosotras no lo vivíamos con gusto y de repente estas imágenes han desaparecido. Bueno, a ver, primero os voy a leer un relato y luego cuento algunas cosas que me interesa contar. Un relato de un fragmento de una novela de una mujer que se llama, la autora Elena María Viramontes. En el 85 escribió una novela que se llama A los pies de Jesús. Escribe: Estrella, una trabajadora migrante en California, vive con su madre, la pareja de su madre, Perfecto, y sus cuatro hermanos menores. La escena que cuenta ocurre en un centro de salud al que su familia lleva a un joven que está gravemente enfermo por un pesticida. La enfermera les dice que no los puede ayudar, que hay que llevarlo al hospital, y así y todo les quiere cobrar $9.07. Si le pagan a la enfermera, no tienen medios, no tienen dinero para ir al hospital. Estrella sale de la clínica al auto de Perfecto. Vuelve con una palanca entre sus puños y le dice: devuélvanos el dinero. ¿Qué dice? Perfecto hace el intento de asir la palanca, pero Petra, la mujer, se lo impide. Estrella azotó la pesada palanca sobre el escritorio, rompiendo los retratos escolares de los hijos de la enfermera, desparramando los lápices por el suelo y haciendo añicos el gato de porcelana vestido de enfermera. La aterrorizada enfermera devuelve el dinero. Estrella experimenta el nacimiento de un nuevo ser. Se sentía como dos estrellas. Una era un fantasma que obedientemente marcaba un círculo con un palo en torno al bungalow, tal como su madre le había ordenado. Y la otra sostenía la palanca y el dinero. La nueva estrella, dice la que hace el prólogo, es el prólogo de un libro que se llama Armas de Mujer, luego doy la referencia. Dice: la nueva estrella es una guerrera, la guerrera en su forma heroica, una figura marcial, no militar. Una amiga, Isabel Ochoa, me contó una escena similar que pasó en Cruces hace unos años, donde una mujer tenía al marido ingresado y no le acababan de dar la fecha de la operación, le daban largas, largas, y aquella situación era insostenible, y un día la mujer ya no puede más, va a la oficina de información al paciente, se enfada y empieza a romper trastos y sale en el periódico altercado en la oficina de información al paciente de Cruces, y cambia la norma y se empieza a regular el tema de cuándo hay que operar, aunque sea en verano, y cuándo no hay que operar. O sea que tiene un efecto positivo en la ley del intercambio. Bueno, he estado revisando para esta conferencia también algunos trabajos sobre género y conflictos armados. Uno es, aparece el relato ese, que es el libro de Armadas, un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres combatientes, de Lucía Reyes Velasco, donde aparece toda la experiencia del trabajo sobre las guerrilleras y colaboradoras del FLNL, del Salvador, escrito por, bueno, yo lo que he leído está escrito por Norma Vázquez, Cristina Ibáñez y Clara Murrialda, y Mujeres y Montaña, toda esa experiencia de las mujeres en la guerra del Salvador, y también recoge la experiencia de las mujeres soldado en Irak. Y analiza los pros y las contras, un libro muy interesante.
Y entonces me acordé, cuando estaba leyendo esto, de esta fotografía de la madre armada y niño feliz con su fusil y dándole de mamar al niño, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar, creo que es difícil la distancia o la relación entre acción y violencia. Vale, muy bien. Que a veces es difícil decir si algo es violencia o no es violencia y otras veces es fácil. No voy a decir yo aquí ahora, en un contexto como el que vivimos ahora en la sociedad vasca, que nos hemos puesto de acuerdo, que parece que cierto tipo de violencia no voy a llamar yo a las mujeres a la violencia. No lo sé, de momento no voy a llamar a las mujeres a la violencia. Pero sí que me da que pensar que hemos hecho de la violencia un tabú. Lo trabajamos, pero lo trabajamos como autodefensa. Y en ese marco lo entendemos, y entonces una mujer puede pegar si viene un maltratador o un violador, ¿no? Y se le enseña y tal, bien. Pero como acción, estamos pensando en la violencia, o en niveles de violencia, o, más sencillo si queréis, hemos recapacitado sobre este tipo de escenas que empoderan radicalmente a una mujer porque en un momento toma las riendas de lo que está pasando y hace una acción contundente, y eso no quiere decir que la mujer luego se dedique a ir matando gente por la calle, ¿eh? Creo que se me entiende, por eso he puesto ese ejemplo. Yo creo que hemos hecho de la violencia un tabú, por lo tanto, creo que si hemos hecho un tabú, no nos permite pensar qué es lo que tenemos que reivindicar. Y segundo, estamos limitándonos entonces la acción nuestra y la acción de las mujeres, porque, o la acción de las niñas. Porque a veces a mí me parece que en las escuelas, si las niñas dieran dos mamporros, no tanta coeducación, dos mamporros bien dados. A ver, hago un paréntesis. Yo soy de las que pienso que los niños no hay que pegar, y me he discutido muchísimo con esto, y creo que los niños no hay que educarles pegando. Creo que me entendéis. O sea, yo a mí tabús no me gustan. Y creo que hemos hecho un tabú. Entonces, cuando recuperas esto de tu trayectoria, dices, ahora me tengo que arrepentir yo de haber tenido esto en mi habitación. No, si lo encontrara lo volvería a poner. Bueno, simplemente es una llamada, veis que era el eje este de los límites de la acción, a pensar qué límites le estamos poniendo sin darnos cuenta a la acción corporal. Por lo menos como diagnóstico, porque igual luego las claves que sacas ahí puedes aplicarlas de otra manera, pero creo que sí que estamos poniendo. Bueno, para terminar simplemente quería dejar una pregunta y luego otra lectura voy a hacer. Una pregunta es, no estamos hablando, o podríamos hablar también aquí de los cuerpos de las cooperantes, de las que estáis haciendo cooperación, no tanto quizá de las compañeras que vienen del otro lado, sino las que estáis haciendo cooperación, y en la cooperación tenéis miedo, cansancio, silencio, dolor, violencia, vulnerabilidad, pasión, placer, diversión. Hay un libro que también he leído ahora para esto, que se llama ¿El qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar? Vuelvo al tema del baile, que habla mucho de eso, y a mí me parece que tiene ideas muy buenas para pensar en que mi propio cuerpo haciendo cooperación me puede estar dando claves para ver dónde estoy, cómo puedo actuar o cómo puedo no actuar, que igual no estoy teniendo en cuenta, ¿no? Pero bueno, ya termino con una lectura de ese libro del final. Barry, que es la autora, escribe, fue una noche en que Juliet es su niña, su hija pequeña, fue una noche en que Juliet y yo estábamos acurrucadas, calentitas y muy juntas en nuestro sofá rojo, regodeándonos en ese espacio único entre Totally Spies y fichas de color rosa, supongo que son juegos, para formar palabras que empiecen con SH. Ella, la niña, levantó la vista hacia mí y me preguntó en un murmullo un tanto teatral. «Mami, ¿te quedas aquí arriba hasta las 9 de la noche?» Le respondí, «Sí, querida, y a veces hasta más tarde, las 10 o las 11». Hizo una pausa para poder asimilar mi respuesta. Y por fin agregó, «¿Y entonces bailas desnuda, no?» Dice, no era una pregunta, era una afirmación, dice la autora. No tenía idea de dónde se le había ocurrido. Mis noches estaban llenas de escritura, de correos electrónicos e insulsos programas de televisión sobre cómo atrapar asesinos en serie o peleas y arañazos para decidir quién sería la próxima top model de los Estados Unidos. Nada de baile, en absoluto. Pero por alguna razón, en su mundito de los 5 años, escondida en su canasta de ideas, como ella la llama, había una visión de su mamá como un ser libre y salvaje que se quedaba despierta más allá de la hora de irse a la cama para bailar desnuda como vino al mundo. ¡Qué imaginación! Pero más tarde pensé, ¡qué buena idea! A veces alcanza con esa primera chispa de una nueva idea para hacerte pensar en diferentes formas de ser, para abrirte a nuevas posibilidades, para preguntarte cómo sería bailar desnuda, sin preocuparte por las partes flácidas, por los años, ni por si alguien te está mirando. ¿Y por qué no? Dice, ya bailemos y veamos a dónde nos lleva la danza. Y yo para terminar he adaptado un poco y he dicho, sigamos bailando juntas y veamos a dónde nos lleva la danza.